I am here today at the National Zoo in Santo Domingo, Dominican Republic, and I have to say this zoo is gorgeous. Now, it's a lot different than other zoos that I've been to. This zoo has a free trolley system that takes you around the entire zoo and has a narrator, which you can hear in the background. It's in Spanish, they don't have English, but it's still narration nonetheless. So, come take a walk, or let's take a ride with me around the zoo as we take a trip through the National Zoo of the Dominican Republic. Son la segunda ave más grande después del avestruz. Se alimentan de frutas, semillas y vegetales. Alcanzan una velocidad de 45 kilómetros por hora. En la parte de atrás, en el área montañosa, muflones o borregos y marrón procedentes de Europa. Estos a la media hora de haber nacido ya pueden caminar. Caminaré ahí delante, mire ahí. Esa ave de plumaje negro casuario o casual de casco procedente de Australia. Tiene unas uñas afiladas que la utiliza para defenderse de sus enemigos. Aquí seguimos con el avestruz sudafricana, que es el ave más grande. El macho de plumaje negro, la hembra de plumaje gris. Un dato curioso es que su ojo es más grande que su cerebro y un huevo de esta equivale a 25 huevos de gallina. Digan, wow. Alcanza una velocidad de 65 kilómetros por hora y puede pesar hasta 340 libras. Al fondo allá aparece una roca, el rinoceronte blanco. Es el segundo mamífero terrestre más pesado después del elefante. Puede pesar de 6.000 a 8.000 libras procedente de África y se alimenta de pastos y forrajes. Actualmente se encuentra en peligro de extinción, pero aquí en el parque lo tenemos bien cuidado. Suele cubrirse de lodo para cuidarse de los insectos y para refrescarse. Nos trasladamos al área de los camellos dromedarios procedentes de Arabia. Uno de ellos aquí, miren aquí, ahí están los dos. Tienen una jiba o joroba compuesta de grasa. Se puede convertir en energía y en agua. Pueden viajar hasta 160 kilómetros sin la necesidad de comer o de beber. Son animales domésticos en su país. También lo utilizan como medio de transporte. Aquí a su lado tenemos los nilgai o vaca azul. Antílopes procedentes de la India, considerados animales sagrados en su país. Se alimentan de frutas y vegetales, pastos y forrajes. Y estos son de hábitat familiar. Lado derecho. Bisontes americanos. De nombre científico bisón, procedentes de las llanuras de Estados Unidos y de Canadá. Esto cambia su pelaje cada verano. Alcanzan una velocidad de 48 kilómetros por hora. Tienen un periodo de gestación de 280 días y pueden vivir hasta 25 años bajo el cuidado humano. Y ahora nos trasladamos al área de nuestras iguanas ricordi, especie endémica en nuestra isla. Lado izquierdo, en representación del bosque seco, iguanas ricordi. Se alimentan de frutas y vegetales, pero actualmente se encuentran en peligro de extinción. Lado derecho, un estanque de la carpa koi, símbolo de amor y amistad en Japón. Le sigue nuestra clínica veterinaria y el área de nutrición. En la esquinita está, pero no se observa muy bien, el oso hormiguero procedente de Centroamérica. Más adelante en su caminata lo podrán observar mejor.
lado derecho es el área de nuestra chimpancé linda. Ahí está. No le podemos hacer ruidos molestosos. Está en rehabilitación. Presenta una condición física que no le ayuda a desarrollar sus músculos y le produce ceguera. Procedente de África y se alimenta de frutas y vegetales. Lado derecho también es el área de los tigres de Bengala. Miren en el agua allá. Poseen hermosas rayas, son de hábitat solitario. Marcan su territorio con la orina y rascando la corteza de los árboles. Se alimentan de hasta 45 libras de carne interdiarias y son procedentes de la India. Son excelentes nadadores. Estos se introducen en la piscina de espalda para cuidarse de sus enemigos. Aquí a su lado leones africanos. El macho es el de la melena. Viven en grandes manadas y grupos familiares dirigidos por un macho adulto. Aquí la hembra es la que caza, el macho cuida las crías. Son considerados reyes de la sabana. Se alimentan de hasta 35 libras de carne interdiarias. Pueden vivir hasta 25 años bajo el cuidado humano. Seguido aquí de la hiena rayada procedente de África. Es de orejas grandes y puntiagudas. Eriza su pelo cuando se siente amenazada. Tiene un periodo de gestación de 90 días, con 2 a 3 crías por parto. Se alimenta de hasta 20 libras de carne interdiarias. Nos trasladamos ahora al área de nuestros lémures colanillada, que muchos lo conocen como el rey Julian, procedente de Madagascar.